En este tutorial vamos a realizar un formulario de inscripción para clases presenciales, al cual le colocaremos un cupo de respuestas máximas. El formulario final se verá de esta manera. Comenzaremos realizando un nuevo formulario. Nombramos el archivo, le colocamos un título y desarrollamos una descripción. Podemos incorporar una nueva sección, como estas. Nos interesa rescatar ciertos datos personales y realizar una declaración jurada del estudiante. Para añadir una pregunta dentro de una sección, cliqueamos en este icono. Podemos escribir la pregunta o dato a completar y seleccionar el tipo de respuesta que esperamos. Aquí abajo configuramos si la respuesta es de carácter obligatorio o optativa. Esto hay que hacerlo con cada pregunta. Abrimos otra sección y desarrollamos los datos de la clase. Finalmente, en esta última sección, podemos incorporar una confirmación del formulario. Para colocar un cupo máximo de respuestas, utilizaremos el complemento Form Limiter. Los complementos los encontramos en este icono. Si no tenemos ningún complemento instalado, en nuestra cuenta Gmail, no veremos este icono. En este caso, para instalarlo, vendremos a Configuración y buscaremos los complementos. Buscamos y seleccionamos el complemento que deseamos instalar. Acá ya está instalado, por eso no lo hacemos. Luego, actualizamos la página y ya podremos utilizar el complemento. Lo seleccionamos, le damos a setear límite y se nos abre esta pestaña. Seleccionamos limitar por número de respuestas y configuramos el cupo de la actividad. Y un mensaje para los estudiantes en caso de que se llene dicho cupo. Finalmente, cliqueamos en Guardar y Habilitar. Un último apartado merece la configuración del formulario. Hay múltiples aspectos a tener en cuenta. Por un lado, desactiven esta opción en caso de estar activa. De lo contrario, nadie que no pertenezca a la organización podrá responder. Por otro lado, interesa si los estudiantes pueden enviar una o más respuestas. En caso de actividades únicas, generalmente limitamos a una respuesta por usuario. Por último, para compartir el formulario y que los estudiantes puedan responderlo, debemos cliquear en Enviar y seleccionar Enviar por link. Podemos acortar el link y luego copiarlo. El link ya está copiado y listo para ser compartido con la persona o grupo que deseemos. Además, este formulario lo hemos convertido en plantilla. Si se dirigen a Nuevo, Formularios de Google, desde una plantilla, deberá aparecer en el Meet institucional esta plantilla desde la cual se puede basar para modificar a su gusto. Recuerden cambiar el nombre del archivo para poder localizarlo fácilmente luego.